estas imágenes lo demuestran todo. Hoy nos vamos despidiendo al otoño y vamos llegando al invierno. Mariana, vení, vení. Vamos, llegó el invierno. Se están yendo. 7 y 7 llegó el invierno en punto. Hola, invierno. Hola, invierno. Ya estamos, ya tratanos bien, invierno. Por favor, te lo vamos pedimos. Despidiendo las hojitas que vemos muchísimas por la calle San Luis. Sí. Toda la calle San Luis que están esos árboles ahí lleno de hojas. Bueno, se nos está yendo el otoño, se nos fue. Hace 3, 4 minutos. Hola, invierno. Y para ver cómo está el invierno y cómo nos va a recibir, ¿te parece que nos vamos al móvil? Dale, vamos a ver qué pasa. Móvil. A ver, ¿qué está pasando en este invierno? Buen día, José. Buen día, Renzo. Buen día, Mariana. Buen día, equipo. Bienvenido, invierno. A las 7:07 en la República Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional, llegaba el invierno y lo vamos a tener durante 93 días, porque recién el 22 de septiembre a las 22:45 va a estar volviendo o llegando en realidad la primavera. O sea, se va el invierno, llega la primavera, así que nosotros damos la bienvenida hoy al invierno y para dar la bienvenida vamos a convidar café. Tenemos que salir a convidar café. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Vamos a convidar café. Mire, vamos al primero. Ay, me encanta hacer café. Vengo tempranito, 6:15 ya estoy haciendo café. Vamos a pedirle a este señor cómo le va. Vamos a ver si podemos bajar un poquitito acá a la ventanilla. ¿Cómo está? Buen día. Llega el invierno hoy. Sí. ¿Se ha preparado? Sí, listo siempre. ¿Sí? ¿Toda la familia preparada? Así es. Al trabajo y al colegio, ¿sí? Así es. Le vamos a convidar un café, porque bueno, hoy es invierno, así que usted igual de todos modos le va a tener que dar el cafecito a su esposa, ¿vio? Así que no, porque no puede conducir con el café en la mano, ¿vio? Nosotros por la duda. Ay, mire, mire, mire. Semáforo. Ahí está, estamos regalando cafecito. No, tenemos 14 segundos, así que en 14 segundos que se vacíe este. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, listo. Feliz invierno para todos, muchas gracias. Ahí convidamos café en este arranque de una nueva estación y nosotros, por supuesto, acompañando a los tucumanos en este día, ¿no? En el que arranca el invierno. Así que, de todos modos, un invierno que no ha llegado tan crudo como en otras oportunidades. Está lindo, ya hemos tenido días más frescos. Hoy, como ustedes decían, el arranque del programa no está tampoco para un gran camperón, está para una camperita algo liviana, así que seguramente vamos a tener un día bonito y de todos modos hoy va a ser la noche más larga, pero también va a ser el día más corto según el Servicio Meteorológico Nacional también. Muy bien, José. Aparte, qué lindo y qué gratificante es empezar la mañana con un regalito así, ¿no? Con un cafecito caliente. Súper bien para arrancar. Me encanta, José. Me encantan estas iniciativas. ¿Sabes qué? Tenés cuidado porque ya salimos a la calle con Mariana, ¿no? Cuidado. No, ojito, porque yo sé que andás con el serrucho ahí en el bolsillo. Acá Cacho Fernández ya me dijo, ¿eh? Dice, tenés cuidado, José, porque Renzo... Así que, bueno, yo por las dudas, tempranito me puse acá con el café en la mano, los vasitos, a acompañar a los tucumanos. Perfecto, claro que sí. Así se cuida el trabajo. Así, combinando el café, empezó una de las empresas más importantes de café. ¿Quién te dice que ahora José Romero Silva es el magnate del café? El magnate del café. Tengan cuidado. Hay una empresa muy importante que comenzó así. Bueno, yo por las dudas voy preparándome entonces. Ahí está. Perfecto. Dale. En cualquier momento estamos con vos, Josecito. Hasta luego. Gracias. Qué bueno, ¿eh? Bueno, así comenzamos el invierno aquí en Vivo Tucumán.